gubernatura. Buenos días, señor Musa. Señora Bajar, adelante. Se preguntará qué es lo que hago aquí. Usted me dijo que viniera de vez en cuando, por eso vine. Hizo bien en venir. Lo hubiera llamado, pero no proporcionó ningún número. ¿No le di mi número? No, no me lo dio. Tenemos un benefactor. Está interesado en apoyar a una familia de escasos recursos. Lo único es que esta persona ha intentado apoyar a muchas familias y se dio cuenta de que su apoyo no llegaba a una familia en apuros. Por esa situación ha decidido investigar a la familia. ¿Mamá? Que apoyará. Dime, cariño. Ya nos vamos, llegaremos tarde a la escuela. Ya nos vamos, no interrumpas. Espérenme afuera, no voy a tardar. Tengo que llevar a los niños a la escuela después de salir de aquí. Por eso los traje. El benefactor del que me habla puede ir el día que quiera a mi casa para ver cómo vivo. Le daré comprobantes de mi renta, mis gastos que hago en despensa y de la escuela de los niños. Podría anotar aquí en la dirección de su madre. ¿Para qué? Para asegurarse de que su familia no la está manteniendo. Pero ya le dije que no sé nada de ella, no he visto a mi madre. Y no sé si siga con vida o ya murió. Es una condición del benefactor. Entonces está bien. Si esa es una condición, se lo agradezco mucho. Pero ignoro si ella sigue viviendo en la misma casa o se llegó a mudar. No importa, lo investigaremos. Escriba el número para localizarla. Señor Musa, lamento lo del otro día. Sentí impotencia y actué de esa manera. Quiero devolverle su dinero, lo lamento. Lo que hice no estuvo bien. Lo lamento, señor. Pero si lo necesita, lo mejor es que se quede con él. No, estaba molesta. Le pido una disculpa. Usted lo necesita. Es necesario, gracias. Que tenga buen día. A verte, pero por culpa de la bruja no pude. ¿Creerás que me hizo trabajar horas extras ayer? Fui al restaurante para presentarte a Tomán. Pregunté por ti, pero me dijeron que no estabas, que ya no estás trabajando ahí. No entiendo por qué ya no. Tuve que renunciar, no puedo dejar a los niños solos. Me imaginé que eso pasaría. ¿Y tus problemas de dinero? Ay, estoy igual que siempre. Pero gracias, metí la solicitud como me dijiste. Gracias, amiga. Ah, estoy en espera de su respuesta. Estoy segura que te responderán. Si me lo dieron a mí, ¿por qué no a ti? Eso espero. Es mi última esperanza. Tranquila, nadie ha muerto de hambre en el país. Seguro podrás resolver tu situación. Sé que saldrás adelante. Tienes razón, Yelis. ¿Y cómo te ha ido con Teomán, amiga? Estoy comprometida con Teomán, pero aún no le digo a nadie para que todo salga bien. ¡Yelis! ¡Te felicito! Él es una buena persona.
Me siento muy feliz por ustedes. ¿Me quieres hacer llorar? Ni mi madre lloró. Arruinarás mi maquillaje. Lo siento, estoy conmovida. Había olvidado lo que era esa felicidad. No estoy llorando de tristeza, sino de felicidad, amiga. Sean felices. Me esforcé mucho al maquillarme esta mañana, así que si se me corre, me las vas a pagar. Ya, a trabajar. Lisan, ya te llamaron. Estoy guardando mis libros. Hasta mañana, maestra. Sí, hasta mañana, mañana. Maestra. Hasta mañana. A mí me tocaba, pero esta maestra quiso darle el dibujo a otro niño porque él dijo que estaba molesto todos los días. Por eso es que la maestra se lo dio. Entonces es bueno que Bora lo hiciera. Pero yo quería colorear ese dibujo. Ay, mi vida. Hola. Perdón, ¿quién habla? Ah, señor Musa. Sí, señor Musa, lo escucho. Seguramente es un malentendido. Está bien, veré si puedo resolver esta situación. Muchas gracias por mantenerme informada. Hasta luego. Iremos a otro lugar antes de ir a la casa. Motocicletas. Prepárense para subir al autobús. Hija, tú primero, ven. Ven, 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 ven. Súbete. Bienvenidos. A sus órdenes. ¿No me dirán qué necesitan o cómo les puedo ayudar? ¿Eh? Díganmelo, no muerdo. ¿No me dirán qué hacen aquí? Bien, como quieran. ¿Han pasado como 10 años? 20 años. ¿20 años? Son demasiados. ¿Cómo pasa el tiempo? Durante 8 años no tu madre... No use esa palabra. Bien. Hatice ha estado trabajando en un hotel por 8 o 9 años. ¡Ya es gerente de limpieza! Lo que quiero decir
Es que ha estado bien. Su trabajo es mejor. Aquí tienen unas galletas. Ella no tarda en llegar. Recuérdame, ¿hace cuánto que la viste? Lo siento, tengo demencia. Es que ahora ya no logro recordar nada. Me falla la cabeza. Algunas cosas las tengo borradas. La edad es un problema. Mi padre y usted fue en nuestro antiguo barrio. Por supuesto. Tu papá me rompió la nariz de un golpe. La verdad es que corrí con mucha suerte. Pude escapar o no sé qué sería de mí. Porque seguramente tu papá me habría matado. Es seguro. Él se parece a tu padre. Así es, se parece a él. Una vez que tu esposo nos visitó, estabas esperando un segundo bebé. Estaba seguro de que sería un niño. ¿Qué nombre tiene? Doruk es su nombre. ¿Doruk es su nombre? ¿Sarp estuvo aquí? Sarp, sí, es cierto, es el nombre de tu esposo. No podía acordarme cuál era su nombre. Cierto, Sarp. Ese día que vino dijo que quería que hicieran las paces tú y tu madre. Hatice no le respondió. Sabía que ella te extrañaba y quería verlos. ¿Qué abuela no quería estar con ellos? Tú sabes que ella no demuestra sus sentimientos a nadie. Tal vez solo no quería ilusionarse de que ustedes se reconciliaran. ¿Sabes? Estoy seguro que era importante. Bueno, quiero decir, Hatice fue corriendo a la cocina y regresó con una bolsa. Cuando la abrió, me di cuenta que estaba repleta de esa fruta en forma irregular. ¿Cuál es su nombre? Se llama Pera. ¡Se llama Pera, claro! Después le dijo a Sarp que si te las podía llevar. Que porque a su hija Bahar le gustaban, que era tu fruta preferida. Ay, el clima está horrible. No sabes si llevar sombrilla. Ah, Ember, ¿tenemos pequeñas visitas? Buenas tardes. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se llaman? Hatice. Acércate. Bahar está aquí. ¿Por qué no llamaste? Hatice, te llamé. Tú no contestaste. ¿Hiciste té? Hubieras ofrecido jugo a los niños. Y tengo un poco de pastel en la cocina. Miren lo que tengo aquí para ustedes. ¿Les gusta el helado con fresas? ¿Eh? Está delicioso. Vamos, niños, tómenlo. Anda, pruébalo. ¿Cómo están comiendo? Bien. Cuando no les gusta comer es complicado.
Siéntate ya, por favor. Quiero pedirte algo. Estoy solicitando un apoyo económico. Pero cuando te llamaron, les dijiste que podías mantener a mi familia. No necesito tu dinero. Lo único que necesito es que digas que no me puedes mantener. Está bien. Si eso es lo que quieres. Pero aún no te vayas, por favor. Mira, metí una empanada al horno para ti. Ya debe estar lista. ¿Cómo está tu esposo? Me pareció que es un buen hombre. Me agradó cuando lo conocí. Ya no estamos juntos. ¿Te divorciaste? ¿Cuándo? ¿No mantiene a los niños? ¿Por eso estás pidiendo apoyo al gobierno? Ay, la vida es triste. Con todo lo que le sucede a las personas. Me imagino que es duro. La situación que estás viviendo. ¿Qué tiene de difícil? El criar a tus hijos sin una pareja. Lo que quiero decir es que no debe ser nada fácil. Todas las personas me dicen eso todo el tiempo, pero no creo que sea así. Pero si lo que dije es la verdad. Mis hijos no son una carga. No estoy diciendo que luchar por mis hijos sea duro. Trabajar, agotarse, correr por las calles, subir al autobús o al metro cargando una carriola y sus mochilas. Eso sí, ya no recuerdo la última vez que me compré un vestido en algún centro comercial. O cuando comí algún pan de los que me encantan. ¿Crees que todo esto es duro? Si eso piensas, déjame decirte que no. Para una madre eso no es duro. Si sabes ser madre. Duro es no tener dinero para comer. Dejar a tus hijos solos en casa. Salir a trabajar. Y estar asustada pensando y deseando que no le suceda nada mientras estoy trabajando. El no poder dormir, aun cuando todo esté bien en casa, por miedo a quedarte profundamente dormida. Esto sí es duro. El no tener nada con que prepararles algo de comer. Que a tu hija no le guste la comida. Y no hay otra cosa que le puedas dar. Otra cosa difícil es decirle a tu hijo que el chocolate que quiere no lo comprarás porque es caro. Da más tristeza un niño que crece sin el amor de su madre. Eso es mucho más duro. Y por eso es que solicité ese apoyo económico para salir adelante. Mm-hmm.
Sé que estás molesta, pero... va a... Escucha. Mi esposo murió. Hace 4 años. Tuvo un accidente. Cayó en el mar. Estaba tratando de recoger unas peras que se le cayeron. Mira el hilo, lo vas a estirar hasta pasarlo por acá y luego lo bajas hasta aquí, lo ensartas en la aguja y luego... ¿Qué creen que haremos? Hay un pedal, el pedal está ahí. ¿Ya lo vieron? Así es. Bien, miren lo que pasa cuando lo oprimes. ¡Así se cose! ¿Escuchaste a Doruk? Sí puede hacerlo. Sí que puede hacerlo. Lo puede hacer. Así que con esta máquina bordas o coses. ¿Alguna vez se ha pinchado el dedo de una mano? Por supuesto que me he pinchado. Ya estoy acostumbrado. No le doy importancia. ¿Y no te duele? Con el tiempo la gente se acostumbra al dolor. ¿Me ayudarías a hacer un vestido de princesa? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Tendrás tu vestido de princesa, pero quiero decirles algo, más bien les diré algo. Si necesitan algo, pueden llamarme. Si quieren que les cosa algo, solo llámenme. Haremos cualquier cosa. ¿Pero no tienes trabajo? Claro. Les diré un secreto, ¿bien? Ven. Bien, verás. Soy un holgazán. Venga, haremos un avión de papel para este pequeño de aquí. Sí. ¿Está bien? Ven, vamos, con cuidado. Yo te llevo. Vamos por papel. Sar fue mi gran amor. Fui la mujer más afortunada. Cuando lo conocí, las cosas del pasado dejaron de tener importancia. A su lado olvidé los malos recuerdos, pero se fue y me quedé sola. Dejó un gran vacío. No lo puedo olvidar. Jamás lo podré dejar de amar. Qué triste. Sé que él ya no está, pero... estoy segura que aún me sigue amando y yo no voy a renunciar a amarlo. Y mucho tiempo me pregunté qué era lo que hacía Sarp en ese transbordador. Debería estar aquí. Debería estar con sus hijos. Esto no debió pasarle a Sar. Perder así la vida. ¿Por qué? Y hoy, después de 4 años, logré comprender qué hacía en el transbordador. Vino a visitarlos. Por fin pude entender por qué le angustiaba recoger esas peras. Porque se las diste para tu hija. Este es todo el dinero que tengo aquí en la casa, pero después te daré más. No quiero tu dinero, guárdalo.
bajar, no seas necia, llévate. ¡Que no quiero tu dinero! ¡No aceptaré nada de ti, madre! ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡Entiende que no quiero tu dinero! ¡Nunca te voy a perdonar! ¡Por tu culpa él murió! Está fuerte. Así ponen el volumen de la televisión en el edificio donde vivo. ¿Quieres que baje el volumen? Ajá. Vámonos, niños. Dámelo. Vámonos, Duru. Pónganse los zapatos. Duru, dame tu pie. Ahora el otro. Así está bien. Listo. Sastre Ember. Adiós, princesa. Nos vemos muy pronto. Uh-huh. Vamos. Hasta luego. Cuando quieran pueden volver. Está bien. ¿Tú le contestaste al señor de la gubernatura? Dímelo. Bajar dice que le dijimos que la manteníamos. Tiene resentimiento hacia mí. Yo no la abandoné. Cuando se iban, la niña nos sonrió. Van a regresar. Vino porque quiere que le digamos al benefactor que no la mantenemos. Ella nunca perdonará mis errores. ¡Ya llegué a casa! Sí, hija, qué bien. Madre, ¿qué hiciste de comer? Tengo mucha hambre. Empanadas. Ah, oh, sí quiero. Ah. ¿Y quién hizo esto? ¿Te pusiste celosa y comenzaste a dibujar? Pero parece el dibujo de un niño. Tu hermana y tus sobrinos vinieron. Sí. Si hubieras llegado unos minutos antes, los habrías encontrado aquí. ¿También comió ensalada? Él se comió dos platos de la ensalada.
Yo solo comí un plato porque me comí 3 galletas de las que hizo mi abuela. ¿Podemos cenar plátanos con leche? ¿Solo plátano? ¿Necesitas cenar algo más? ¿Por qué no? Porque debes comer algo que te alimente más que el plátano para que no te vuelva a dar hambre. Hasta la mañana siguiente. ¿Sabías que los plátanos viven juntos en una planta como una familia? ¿Los plátanos viven en familia? No, no había pensado de esa forma, Nissan, pero puede ser que tengas razón. Eres muy graciosa, hija. Nissan, siempre me haces reír. Reír me hace falta. Verás que nunca te dejaré para hacerte reír. Te lo prometo. Madre, ¿verdad que nos venimos por ahí? Doruk, la mano. Mamá, ¿por qué no caminas? Parada. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te ayudo? No lo sé. No lo sé, hija, no sé cómo. ¿Por qué estás llorando? Porque extraño mucho a su papá. Ayúdame, ya no puedo más. Ayúdame a salir adelante. Mi papá está escondido. Si te ve así, él sufrirá mucho. ¡Papá! ¡Papá, ya no te escondas! ¡Ya no hagas llorar a mamá y a tus hijos! ¡Basta! Lamento. Está bien. Vamos a la casa.
Arriba, brinca. ¡Ay! Ya estamos listos. Compraremos plátanos. ¡Eso es genial! Sí, es genial. Trae la carriola, vamos a la frutería. Camila, ve adelante, yo iré atrás de ti. Señora, bajar. Hoy le pagaré su dinero, no se preocupe. No es eso. Mi padre dijo que limpiara la casa a partir de hoy, por la cuota de mantenimiento. Pero también las áreas comunes. Bien. Está bien, gracias, se lo agradezco. Los niños no pueden ir. Los voy a dejar en la casa. Y después, limpiaré su casa. Y mañana haré los demás apartamentos. Está bien. Regreso enseguida. Camine. Entre. Departamentos El Palacio. Entre. ¿Y el señor Yusuf? Él no está aquí. ¿Qué espera? Entre a limpiar. ¿Se va a quedar parada ahí? Los artículos de limpieza están ahí. ¿Por qué no comienza? Y su madre, quiero presentarme. Quiero que sepa que voy a hacer la limpieza. Primero trabaje, después va a conocerla. ¿Tienen jabón, escoba, cubeta y trapeadora adentro? Abra la puerta y ya está todo. Oye, ¿qué le das de comer? ¿Está tan grande? Creció. ¿Sabes? Anoche ella quería ponerse su pijama sola. Oye, ¿eso es verdad? Así es. ¿Mi bebé? ¿Ya quieres vestirte sola? ¡Qué inteligente es mi niña! ¿Sabes? No creo que quiera que la cargues después. Caminará y tú irás detrás de ella. Yo quiero seguir cargándola. No lo creo. ¿Sabes? Caminar con ustedes por el bosque es como un sueño hecho realidad. Todo esto es tan hermoso que realmente parece un milagro. Oye, ¿sabes lo que pienso, mi amor? Que ya tengo todo lo que siempre soñé en la vida y es hermoso. Es mi familia. Tú y yo siempre vamos a estar juntos. Ah, espera su caramelo. Amor, si muriera...
crees que ella me recordaría? Oye, Sarp, no digas esas cosas. Ella tendría recuerdos de su padre. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, hija? Toruk no quiere dármelo. Está bien, Nisan, tú usa otro. Pero necesito este, mamá. Hija, puedes utilizar otro color, ¿sí? Oye, amor, déjame ver qué dibujas, hija. Mamá, Nisan y Doruk. Están en la boda de Yelis. Así iremos vestidos. Yo voy a usar un vestido igual. Sí, te quedó muy bien. Mira, puedes agregarle algunos adornos aquí. Uno más por aquí. ¿Te gusta? Mamá, Ashley llevará un vestido de princesa. Yo también quiero uno. Ya veremos. Mira, si no es de princesa, jugaré a los invisibles. Lo pensaré. Bien, ¿qué llevarás? La verdad, no sé. ¿Y si buscas en el guardarropa?